Bienvenidos a Uniminuto Virtual y Distancia. Reciban un caluroso saludo de nuestro rector general, padre Harold Castilla, de nuestro rector de sede, el doctor Álvaro Campo Cabal, y por supuesto de nuestra vicerrectora académica, la doctora Astrid Viviana Rodríguez, quien les habla, el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, donde está adscrito el programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, que ya con nosotros ya va para 2 años en funcionamiento. De verdad que es un honor tenerlos a todos ustedes acá, a las universidades invitadas y que forman parte de la red de investigación. Muchísimas gracias por venir a Uniminuto, a los investigadores, a los profesionales en gastronomía, hotelería y turismo que nos acompañan. De verdad que bienvenidos a este evento, bienvenidos a su casa. Esta es la Casa Uniminuto, que está siempre con puertas abiertas para apoyar absolutamente todos estos eventos y apoyar todo lo que tenga que ver para el fortalecimiento de los programas académicos, en especial en este, que es el programa que lidera nuestra directora Janet Saavedra, de Empresas Hoteleras y Turísticas. La investigación, sin lugar a dudas, es un tema que todos nos toca, y en un momento dado, como todos estamos acá de universidades y demás, sabemos que cuando tenemos que hacer renovación de registro calificado y demás, siempre nos evalúan con el tema de investigación. ¿Cuál ha sido la investigación que ha desarrollado el programa? Y a veces no es la investigación general de la institución, sino es la investigación específica de cada uno de los programas. Entonces, sin lugar a dudas, estos espacios y este espacio en particular, y agradecerle a la red, de verdad, cómo podemos gestionar cada vez más ese acercamiento entre cada una de las instituciones que forman parte de ella y cómo podremos articularnos cada vez más en proyectos de investigación que fortalezca cada una de las instituciones que están hoy aquí o que forman parte de la red. Aquí tenemos instituciones con una presencialidad, su metodología presencial, pero nosotros también tenemos acá nuestro programa con virtual, con una virtualidad tradicional, con unos encuentros específicos y un gran porcentaje de ese estudio a través de la virtualidad, de la distancia. Entonces es poder hacer esas sinergias de cómo estamos contribuyendo a esta profesión desde varias metodologías. Y la investigación, sin gran duda, es un punto neurálgico, articular, que nos permite esta interacción que tenemos aquí, que estamos haciendo. Entonces, de verdad que para Uniminuto, para el Departamento de Investigación también de la Facultad, es muy importante el poder estar hoy de anfitriones con ustedes, recibiéndolos en nuestra casa con este tipo de actividades. Agradecerles a todos, esperamos seguirnos encontrando en estos espacios a través de nuestra directora de programa, a través de la decanatura, y poder colaborarles y apoyarles. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. A todos ustedes un fuerte aplauso por ese trabajo tan importante. Mi nombre es Félix Eduardo Rodríguez y tengo el grato gusto de estar liderando el proceso de consolidación de la red GHT. Inicialmente, y gracias a la colaboración, yo comienzo un proceso de investigación en la recuperación de patrimonio cultural gastronómico, y eso me convoca, dentro de otras, al fortalecimiento y a la necesidad de tejer red. ¿Por qué? Pues porque la red es algo simplemente que nos soporta, ¿no es cierto? Nosotros no hacemos investigación solitos, la hacemos en conjunto, y ustedes hoy son muestra de ello. La idea siempre es tener un trabajo que pueda fortalecer el proceso. Eso se origina en el 2016, finales del 2016. Y dado que pues conozco a una buena cantidad de personas, y como en todo medio, pues esto se da por referencia, ¿no es cierto? Entonces empiezo a realizar el proceso, y hay una cosa muy interesante que me gusta muchísimo en el proceso,
Y es que aunque nace un tanto con la convocatoria de gastronomía, por ser fenómenos totalmente incluidos, pues empezamos a ver que hay una resonancia muy importante en otras instituciones donde se educa en turismo o se forma en turismo y en otras donde también se forma en el área de hotelería. Y por eso, después de un espacio de tiempo, una consolidación de unos 5 meses, después de la convocatoria convocamos, muchos son los convocados, pocos son los elegidos, en el buen sentido, siempre tuve que hacer unas 30 y tanto de visitas, de las cuales pues ha resultado a lo que tenemos en este momento, consolidado al momento, que son 11 instituciones u organizaciones también, ¿no es cierto? Dentro de ellas tenemos a UNITEC, dentro de ellas tenemos a los Libertadores, dentro de ellas tenemos también a Tecnar, que la profesora Carmen nos está acompañando, hace un esfuerzo, viene de Cartagena, ya nos estamos nacionalizando y dentro de poco internacionalizando. También tenemos a Miconfacauca, por ejemplo, que viene también a componer la red, viene de Popayán, uno de los primeros programas acreditados en alta calidad en el área de tecnología en gastronomía. También tenemos al Colegio Mayor de Cundinamarca, tenemos a la Fundación Universitaria San Mateo, que vuelvo y repito, pues en su momento es un tanto el germen, pero por fortuna ya la organización va cogiendo su propio cuerpo. Tenemos a Sokolchef con su colaboración, y gracias a su colaboración hemos tenido muy buenas sorpresas, como la que tenemos hoy, la presencia de Carlos Gaviria, para que nos pueda un poco también ejemplificar hacia dónde va la investigación y cómo va el asunto, y que no es nada fácil, pero bueno, también hay sus momentos gratos, ¿no, profe Carlos? Entonces, en ese sentido, porque no todo es sacrificio, porque cuando a uno le toca tener una salida y le toca ir a comer, ir a degustar, ir a comparar, pues eso es difícil, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, pues sobre todo muchísimas gracias a ustedes por estar haciendo también caso a nuestro ofrecimiento. También tenemos al SENA, a través del Centro Nacional de Hotelería, Alimentos y otras actividades. Y la idea, de todas maneras, lo estamos diciendo, sea la oportunidad también, de invitarles. La idea es que la red es un ente abierto que debe generar y debe también compartir conocimiento. Y eso es lo que hacemos básicamente. El día de hoy aprovechen para conocer otras personas de otras visiones, aprovechen para ver qué hay de nuevo, qué están investigando. No todos tenemos la misma visión de un solo objeto, ¿no es cierto? Y eso es lo interesante, ustedes van a encontrar hoy personas como ustedes, por eso están acá. Es decir, compartan este buen momento de semilleros. Porque a veces uno de pronto va a un congreso, ¿no es cierto?, y se encuentra con 50.000 perfiles. Aquí no, aquí vinieron los que quieren investigar, y eso es importante, eso es muy interesante. En ese sentido, la organización, por supuesto, ha venido creciendo, es así que el año pasado desarrollamos un evento académico, este año el evento de semilleros, porque también las cosas crecen desde la base, y la base son los semilleros, por supuesto. Y ese compartir con todos y cada uno de ustedes es bien importante, bien interesante para poder desarrollar el proceso. Sin su ayuda, sin su colaboración, pero sobre todo sin su compromiso y esfuerzo, difícil sería desarrollar el proceso investigativo, ¿no es cierto? En ese sentido, entonces, muchas gracias por esa resonancia que ha tenido el evento, y aprovechen, lo vuelvo y repito, para ver otras visiones, inclusive personas que vienen de muchos otros lugares, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, por ejemplo, ahorita ya tenemos Cartagena, tenemos también Cauca, son otras visiones, tenemos a la UPTC de Duitamo, tenemos a la Juan de Castellanos de Tunja, entonces ya tenemos muchas casas anfitrionas donde ya tenemos invitaciones, por ejemplo, se da la oportunidad también de invitarles en el segundo semestre de este año, el día 13 y 14 de septiembre, jueves y viernes, la vamos a pasar muy mal en Paipa. Vamos a estar en la Juan de Castellanos y nos han invitado. Bueno, alguien vuelve tiene que ir, ¿no es cierto? Entonces, el primer evento del año entrante, suponemos que va a ser peor. Cartagena, imagínense, tener que ir. Pues ni modos, pero volvemos a lo mismo. Alguien tiene que hacerlo. Sobre todo si son ustedes, si somos nosotros, qué mejor, ¿no es cierto? En ese sentido, la idea, vuelvo y repito, siempre es que el trabajo de red nos da la posibilidad de tener otras visiones. Nosotros podemos tener una visión, yo soy administrador turístico y hotelero, pero seguramente dentro de este proceso, en la red colaborativa, por ejemplo, con la Corporación Unificada Nacional, con la CUN, ya tenemos un doctorante en sociología
Y es interesante ver también que nos nutre con esas nuevas visiones. Por eso es tan importante que todos y cada uno de ustedes estén aquí. Y sobre todo, que quieran compartir lo que tienen, que es lo que vamos a hacer en los salones. Hágalo con tranquilidad. Este es un espacio formal, pero también la idea es que lo gocemos. Porque esa oportunidad de ver qué es lo que está haciendo el otro me enriquece. La investigación no se hace simplemente porque yo origine algo, no. La hago sobre algo que alguien hizo y lo hago crecer, lo mejoro. Y eso me permite a mí siempre ir hacia adelante. Por eso es tan importante y me es muy gratificante ver caras muy jóvenes que están interesadas en investigación. Suponemos que algunos de nosotros que tenemos algún recorrido, pues poco a poco lo hemos venido haciendo, pero a ustedes les queda mucho por delante, pero ya comenzaron desde muy jóvenes y eso es muy interesante. Eso dará mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades económicas, pero sobre todo mejores oportunidades de vida. Porque volvemos a repetir, la investigación no está hecha para todos, definitivamente, qué bueno sería, ¿no es cierto? Pero el que la hace es el que la goza, definitivamente, con todos los sacrificios, con todos los esfuerzos, porque bien sabemos que para hacerlo toca sentarse, toca machucar, toca equivocarse, toca darse los dientes a veces, ¿no es cierto?, para poder llegar a mejores derroteros. Por eso, también muy agradecido y muy gratamente impresionado por la convocatoria que hay. Pues ustedes se dan cuenta, solamente este es uno de los eventos. El otro evento también tuvimos una asistencia de 240 personas. También eso lo nutre a uno, lo motiva a desarrollar. Y sobre todo, la colaboración de todos los docentes que están acá detrás de bambalinas, que han hecho, que se han trasnochado, que han hecho una cantidad de cosas, que han sacrificado y que han puesto de su tiempo para desarrollar este proceso. Espero que ustedes tengan esa posibilidad de continuar haciendo crecer la red. Tenemos todo por delante por hacer, pero ya tenemos unos indicadores muy interesantes y muy importantes de ese trabajo, que hasta el momento ha sido bastante desde el corazón. ¿Por qué lo digo yo? Porque muchos de nosotros que nos hemos entregado a esto, para poder compartir. Porque pues definitivamente tampoco es que vayamos a decir que sea fácil desarrollarlo. Tenemos limitantes, tenemos muchas otras cosas, pero por fortuna también tenemos eventos y espacios como este, que nos permiten prever que todo lo que se desarrolle en conjunto tiene mejores resultados. El trabajo colaborativo de todos y cada uno de ustedes es importantísimo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias al profesor Carlos Gaviria, que nos colabora muy amablemente, y a todos y cada uno de ustedes. También muchísimas gracias a los anfitriones, por supuesto, del evento, que han puesto también su colaboración, y los esfuerzos, como el de la profesora Carmen, que tiene que trasnocharse, venir, aguantar frío. Pues Cartagena estamos en 30 y pico de grados y acá hoy estaba la profe como un pato, entonces eso también es importante, es parte del proceso, ¿no es cierto? Bienvenido sea, y vuelvo y repito también, invitados ustedes para septiembre, para el siguiente evento que tenemos, que es un congreso nacional, muy interesante, en un lugar, vuelvo y repito, como un tanto feito, pero bueno, paipa. También vamos a tener allí salidas turísticas, vamos a tener una cantidad de cosas. Pregúntenle luego a sus profes qué es lo que vamos a hacer y se van a dar cuenta que gracias a la unión también se hace la fuerza. Muchísimas gracias por la asistencia y espero que tengan una muy buena tarde, pero sobre todo que compartamos un muy buen conocimiento, como sé que lo vamos a hacer. Muy amables. Bueno, pues yo realmente, y por lo mismo que yo trato de comunicar en esta labor de evangelizarnos en relación a nuestra gastronomía colombiana, pues yo me considero colombiano realmente, por una sencilla razón, porque desde el ámbito gastronómico, el tema de mirar la cocina desde puntos muy regionales nos han hecho daño, en el sentido de que no nos han dejado reconocernos entre nosotros mismos. O sea, en últimas, después de todo este viajar por todo el país, es donde uno se da cuenta que todos comemos lo mismo, sino que lo llamamos distinto. Así que, en ese sentido, pues sí, tengo ancestros paisas y tolimenses, pero yo me considero de Colombia en mis andares. ¿Dónde están mis inicios de mi vida? Pues mi vida inicia como todos nosotros en ese gusto por la gastronomía a través de una cocinera que era la cocinera de mi casa y que fue la inspiradora de mi cocina durante toda la vida y a la que considero que era
prácticamente mi abuela. Estudio derecho por cuestiones y compromisos y obligaciones familiares y sociales, digámoslo de cierta manera, porque hace pues muchos años atrás pues esto no era bien visto, digámoslo de cierta forma. Entonces pues tocaba entregar un título. Entonces tuve la gran fortuna y la oportunidad de estudiar en la Universidad del Externado de Colombia y graduarme como abogado. Creo que todo en la vida sirve, o sea, estudiar y pasar por una institución educativa y universitaria hace que uno conforme una estructura intelectual distinta. Después de eso y de entregar ese cartón, pues me voy a dedicar a lo mío. Y como todos en un comienzo pensamos que lo de afuera es bueno y lo de aquí es ordinario, pues lógicamente pues fui formado en escuelas extranjeras bajo todas esas premisas de la gastronomía francesa y europea que nos rige y al mismo tiempo nos tara un poco en nuestra formación. Por ahí decían con cierta vergüenza dentro de toda esa presentación de que yo era sushi master certificado. Imagínense en esa vaina, o sea, eso dice mucho, pero contradice también, ¿cierto? O sea, hace más o menos unos 12, 13 años atrás, yo creo que un poquito más, yo trabajaba con un chef japonés que se llama Iwao Komiyama, un gordito bonachón por ahí que sale en el canal Gourmet y que es muy famoso y muy conocido y que todo el mundo le gustaba tomarse fotos con él y que yo aprovechaba para tomármelas al lado de él, trabajando con él. Y entonces pues yo entro en las artes del sushi. Tranquilos. A trabajar y a ahondar en eso porque pues eso era caché. ¿Sí? Eso era Firisinais aquí y toda la cosa. Entonces, trabajando con él es que me doy cuenta a través de él mismo que me dice, Carlos, mira, uno tiene que dedicarse a una sola cosa, pero hay que hacerla bien. Y yo me miro en un espejo y yo ni hablo japonés, ni tengo los ojos rasgados, y me doy cuenta que nosotros como cocineros y como gastrónomos y como de este sector pues de la hospitalidad, por llamarlo de cierta manera, pues tenemos denominación de origen. O sea, por más de que yo hiciera el mejor sushi del mundo, nunca iba a ser sobresaliente. O sea, me ponían cualquier japonés que hiciera el peor y la gente iba a voltearlo a mirar a él. O sea, era absolutamente claro. Y en ese momento me doy cuenta que definitivamente la única cocina con la que yo puedo realmente destacarme y que me genera un valor y una identidad es la mía. Entonces, ahí arranco. ¿Y dónde estudio yo? Porque es que pues eso hay cordon bleu en todo el mundo, hay escuelas francesas en todo el mundo, hay escuelas españolas en todo el mundo, pero es que estudiar cocina colombiana, pues ¿dónde? Entonces, pues ahí es donde yo me doy cuenta que nuestra cocina es una cocina femenina y es una cocina de esas señoras que están allá en esas cocinas ahumadas, llenas de leña, que a veces son un poco vergonzosas por su lugar de trabajo y son ellas mis profes, son todas esas cocineras tradicionales del país en las que de ahí reflexiono a otra cosa y me doy cuenta que ellas se sienten un poquito apenadas cuando les llega un chef a la cocina. Y me doy cuenta que ahí tenemos que también hacer un trabajo y es recuperar nuestra autoestima gastronómica. O sea, nosotros nos falta un poquito en eso y pensamos que lo nuestro es como muy feo, muy ordinario. Y ahí empieza ese trabajo, digamos, de empezar a aprender lo nuestro. Bueno, Chef Carlos, usted comentaba un punto muy importante.
Digamos que para nadie es un secreto que anteriormente la cocina, digamos cuando un hombre decidía estudiar cocina, no era como tan fácil, digamos, ese proceso. ¿Cómo fue, digamos, pasar de ser, hacer un estudio de derecho, ¿sí? Y digamos, decirle a la familia, no, es que yo voy a estudiar cocina, digamos, ¿cómo fue ese proceso, cómo se dio y cuál fue, digamos, como la reacción de, digamos, de su familia con las personas que usted compartió? Pues no, lógicamente que pues eso hay opositores y hay patrocinadores, o sea, eso encuentra uno de todo. Pero básicamente y esencialmente, y eso sí es un mensaje claro, y es que pues la única manera de uno ser exitoso en la vida es hacer lo que a uno realmente le apasiona. Si uno las cosas no las hace con pasión y con amor y con esas ganas de que eso es lo que a mí me gusta, pues definitivamente simplemente el paso por la vida será crecer, reproducir y morir. Entonces yo creo que eso es lo que realmente uno tiene que tener como convencimiento, ¿sí? Y ser un poco terco y empecinado en ese sentido. O sea, apasionado por lo que uno realmente haga. Y en la investigación sí que más, o sea, si no se tiene realmente una pasión por el tema que uno… Yo creo que nosotros somos los que nos dedicamos de cierta manera a eso, aparte de que somos curiosos y chismosos, digámoslo de cierta forma, pues de forma jocosa, somos excesivamente apasionados y tercos, o sea, monotemáticos, nos volvemos de cierta manera, pero eso es absolutamente importante. Actualmente, porque tenemos un problema conyuntural, es muy difícil conseguir un investigador en gastronomía, ¿sí? Yo lo hablo personalmente como docente de la Uniminuto y pues en otras instituciones que he trabajado, es muy complejo siempre conseguir un docente, digamos, gastronómico, ¿sí? Digamos, normalmente nosotros que nos movemos en la red de investigación, nosotros que siempre estamos en contacto con nuestros pares académicos en las otras instituciones universitarias, siempre estamos como en esa búsqueda, como a mí me llama como Jorge, necesitamos un investigador en turismo pero gastronómico y no hay, ¿sí? Incluso nosotros mismos también estamos buscando uno, entonces es muy complejo, digamos, actualmente encontrar un perfil de eso, ¿sí? Ahora, usted es el pionero, digamos, en Colombia en hacer gastronomía y hacer investigador. ¿Qué fue lo que lo motivó, digamos, a empezar esos procesos de investigación desde la gastronomía? ¿Y cómo fue ese proceso? Sí, o sea, investigar en gastronomía es un poquito complejo por las formalidades que encuadran el tema de investigación como tal. O sea, pues, digamos de cierta manera y como yo me defino, o sea, un manteco pues como uno pues haciendo eso, pues esa cosa pues eso suena como raro, ¿no? O sea, uno siempre ha visto la investigación desde una bata blanca con gafas redondas y pelos parados y entonces la cosa como que se complica, ¿sí? No ha sido fácil porque es que además los investigadores formales también lo miran a uno como por debajo del hombro, ¿sí? O sea, que a uno le den el reconocimiento no es fácil y que la universidad, digamos, y mi universidad pues de cierta manera de la bendición ante eso, cuesta un poco de trabajo, no crean que eso es así nomás. Es un tema difícil porque nosotros hemos estado dedicados pues a los fogones y a otras cosas que de pronto hasta ahora estamos despertando, digamos, en la formación de docentes en gastronomía y digamos que despertando aún todavía en menor escala, en docentes colombianos de gastronomía. Y no creas, o sea, no hay profesores de cocina colombiana en el país, ¿sí? O sea, hoy me acompaña alguien con quien trabajo y con quien de la mano hemos estado pues, trabajando y que se está, digamos, formando en ese sentido, que es el chef Daniel Jiménez, también de la universidad, y que también le pasa lo mismo, ¿sí? Que de pronto pues es muy fácil coger con el dedo chiquito del pie izquierdo y hacer una causa limeña y un ají de gallina, pero toca dedicarle más tiempo para poder hacer una buena mazamorra chiquita o un pastel de arroz costeño, ¿sí?
Eso sucede, o sea, desafortunadamente no existimos, pero pues a Dios gracias están ustedes y están estos semilleros que son los que realmente van a ser de nuestra gastronomía y de nuestra hotelería y de nuestro turismo algo importante. Yo creo que eso van de la mano los dos, ¿no? Bueno, chef Carlos, usted menciona, digamos, el problema conjugal que hay actualmente en la investigación, pero desde su visión, digamos, internacional, que ya hemos compartido en diferentes escuelas de gastronomía del mundo, ¿qué cree usted que hace falta a la investigación en Colombia, sobre todo en el tema gastronómico, que ya de pronto estén haciendo otros países pioneros, digamos, en la semblanza que leíamos ahorita, que la propia Sandra nos leía y decía que, digamos, uno de sus sueños era posicionar la marca gastronómica de Colombia como ya está posicionada en países como Perú. ¿Qué es lo que nos falta, digamos? Aquí tenemos, digamos, el futuro, ustedes, digamos, son la semilla, si ahí viene la palabra, digamos, semillero, ustedes son la semilla que más adelante puede dar los frutos. ¿Qué hay que hacer para que podamos posicionar la marca gastronómica desde la investigación? Pues yo creo que hay, o sea, primero que todo que hayan organizaciones como esta, o sea, esta red es absolutamente importante. Yo soy el primer sorprendido porque yo tengo que ser sincero, pues yo tampoco había ahondado mucho en conocerlos, ¿sí? Desde el ámbito formal de la investigación como tal, ¿sí? Y todo lo que implica la investigación como tal, creo que hay que todos estos señores investigadores, grandes investigadores, tienen que flexibilizar un poquito el tema, o sea, darnos un poquito, abrirnos un poco las puertas y acogernos a aquellos que de pronto por alguna razón no apliquemos o no cumplamos con algunos requisitos formales en el sentido de poder ser investigadores, ¿sí? Lo digo porque en gastronomía no todos somos profesionales, ¿sí? Es más, o sea, yo de coletazo pues aguanto porque tengo otra profesión, ¿sí? Y bueno, ya hoy digamos que hay instituciones que han venido abriéndonos las puertas y haciendo procesos de profesionalización para muchos de nosotros que nos permiten ya entrar allá. Pero yo creo que hay que flexibilizarlo de ese lado. Y desde el ámbito ya del hacer de la cocina como tal, pues también tenemos que ser un poquito más respetuosos y formales en ese sentido, porque es que ya también se volvió muy común los investigadores de redes sociales. Sí, y pues eso sí no aplica, ¿no? Sí, entonces el man viaja a Tumaco, se come un pescado frito en la playa, se toma una foto con una negra y dice que aquí estoy investigando, ¿sí? Y pues ya hasta allá tampoco, ¿sí? Entonces yo creo que hay que ser respetuosos de ese lado y por el otro lado yo creo que hay que abrir el camino, o sea, nos tenemos que encontrar ahí en un justo medio para ver cómo nos acomodamos. Y lo otro es que pues que nos enseñen también un poquito, ¿sí? Y que nos muestren que no todo es investigación de cierta manera pues rigurosa, sino que también el solo sentido de ir a hacer trabajo de campo, de compartir con la gente, con las comunidades, implica eso, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa? Que nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar, o sea, que si nosotros vamos a investigar sobre cultura gastronómica, pues vamos a investigar sobre cultura gastronómica. Si vamos a investigar sobre las artes culinarias gastronómicas, pues vamos a investigar sobre artes culinarias gastronómicas. Ese yo creo que fue. Y si vamos a investigar sobre ciencia de alimentación, pues vamos a investigar sobre ciencia de alimentación. Yo creo que ese ha sido de las mayores, pues, o sea, del mayor aprendizaje que yo he logrado tener, ¿sí? Cuando recién empezaron los primeros borradores del libro,
pues yo pegaba unos menjurjes ahí complicadísimos, porque aparte de que hablaba, digamos, de la receta de las arepas, entonces me daba por contextualizar culturalmente el maíz y desde otro punto de vista hablar de los componentes nutricionales del maíz. Entonces se arma ahí un sancocho, valga la expresión pues colombiana, ¿sí?, que no se sabe de qué se trata. Entonces, cuando me dicen zapatero a sus zapatos, o sea, dedíquese a lo que usted sabe. ¿Y usted qué sabe? Pues cocinar. Entonces, dedíquese a cocinar. Entonces, ahí es donde nosotros yo creo que tenemos que también empezar a diferenciar. Porque si bien van muy ligados, mi discurso no se puede ir por las ramas. O sea, si yo voy a hablar del maíz desde el punto de vista gastronómico, pues tengo que hablar desde el punto de vista técnico, cómo se comporta, cómo lo muelo, cómo lo pelo, cómo lo cocino, cuánto tiempo lo cocino, qué tipos de masas me salen, ¿sí? Si yo voy a hablar ya culturalmente, pues ya eso es otra cosa y eso implica otros conocimientos. Entonces yo creo que sí es muy importante eso, ¿no?, que como que lo tengamos claro en ese sentido. Bueno, usted mencionaba el aspecto que dijo en la semblanza que hizo al inicio de su conversatorio. Decía que el libro le tomó 15 años escribir. Entonces, nos gustaría de pronto saber cómo fue esa decisión. O sea, ¿cuándo Carlos Gabriel dice voy a empezar a escribir un libro de gastronomía? ¿Cuál fue su mayor motivación y cómo fue ese proceso? Porque pues, yo realmente les voy muy sincero, cuando hace 15 años cuando se empezó, digamos, el proceso de investigación en gastronomía era muy escasa la literatura. Entonces, digamos que sí, tengo como curiosidad cuál fue esa motivación de publicar ese texto. Sí, ahora, no piensen que fueron 15 años formales de investigación como tal. Son 15 años de andar recorriendo Colombia y pues a eso se debe esta pequeña pancita que me acompaña. Lógicamente, ahí pues hay parte esencial de todo ese conocimiento. No había tantas fuentes, efectivamente no había fuentes. La única fuente realmente válida que yo encontraba en ese momento o que se encuentra es el libro del señor Carlos Ordóñez Caicedo, que fue escrito en el año 84, que se llama el libro de la Gran Cocina Colombiana, que fue publicado por el Círculo de Lectores y Colcultura en ese momento y que fue reeditado, reimpreso en la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia del Ministerio de Cultura. Digamos que ahí hay un trabajo que fue un apoyo bastante grande, un bastón bastante grande en todo este proceso. El señor Carlos, que hace poco murió, yo quería mucho a Lácides también, y a Lácides Moreno todos le hemos dado, pues digamos, como su importancia, pero no le hemos hecho, o sea, no le hemos dado ni un aplauso al señor Carlos Caicedo, que yo creo que sería bueno que investiguen un poquito de quién se trata. Él murió hace ya como, me corrige Mauricio, como unos 3 años, por ahí, 2 años, como 2 años. Él hizo un trabajo por el que se fue contratado por Colcultura en ese momento, donde se hizo un trabajo, digamos, etnográfico en recolección de todo lo que fueron las recetas de todas las regiones del país. Esas recetas, que es un libro de recetas, digamos que es un recetario de interpretación. O sea, esas recetas fueron tomadas tal cual como a ellos se las dijeron. Si uno las va y las hace, no salen, ¿sí? O salen algunas y otras más o menos salen, ¿sí? Porque son recetas de interpretación, no son recetas aplicativas como tal, ¿sí? Ahí se dio, digamos, una fuente muy importante. Y lo otro, pues, lo que hablábamos al comienzo, definitivamente nuestra cocina está para construirla a través de entrevistas, o sea, ¿sí? O sea, de conocer las cocineras de nuestro país. Yo sueño con que algún día ya no me digan chef, sino me digan cocinera tradicional. Ojalá, porque definitivamente ahí es donde está la esencia de nuestra cocina, ¿sí? Y la esencia de nuestra cocina, nosotros no somos europeos, entonces pues las grandes cocinas europeas estaban en las cortes,
¿sí? Allá estaban los grandes chefs, ¿sí? Y pues cocinar para el rey es fácil, porque esa vaina pues no había presupuesto, ¿sí? Si el tipo necesitaba, no sé, más crema, pues más crema le daban, ¿cierto? Y si necesitaba 100 kilos de pescado, pues se los conseguían, no había problema. Nuestra cocina es una cocina popular, nacida desde de los fogones de la gente humilde. O sea, tanto que llegan los afros y en ellos se delega mucho de esas funciones de cocinar. Entonces, eso implica también que ahí es donde nosotros tenemos la fuente fundamental. Yo creo que una de las fuentes más importantes que ustedes tienen, las tienen donde en sus abuelos, si todavía los tienen, ¿sí? No me atrevería a decir que en sus mamás, porque ya sus mamás, que deben ser contemporáneas mías, pocas o nada cocinan. Y eso es una cosa delicada, porque ahí es donde nos damos cuenta que nuestra cocina tiene por ahí 80 años, más o menos, o sea, de edad, digamos, o sea, está a punto de morir. Si nosotros no la registramos, nos fregamos. Y eso es claro, o sea, durante todo ese proceso, después, lógicamente, en los últimos años, pues, se le dio ya un poquito más de cuerpo formal a todos esos procesos de investigación, pero básicamente se estructuró bajo el esquema de misiones gastronómicas, de rutas gastronómicas, y eso también se construyó finalmente y después en los últimos años con el programa de la Universidad de La Sabana, donde se realiza ese tipo de trabajos con los estudiantes. Bueno, hablando, digamos, continuando con el tema del texto académico, cuando escuchamos la semblanza, el libro Técnicas Profesionales de Cocina Colombiana fue galardonado por la Gourmand World Food Group Award, pero bueno, digamos que muchos de nosotros los asistentes llegaron de pronto hace poco, algunos de pronto no entienden como ese galardón. Yo, digamos, hablaba con mis compañeros de la red de investigación, hablábamos antes del evento, incluso uno de los profes decía, es que el premio que le dieron a Carlos es como el Oscar de la gastronomía, es como el Nobel gastronómico, o sea, el premio que le acaban de dar, digamos, a él, pues mucha gente de pronto no entiende. Entonces, nos gustaría pronto que nos contextualizara cómo se comunica el texto, ¿sí? Y cómo, digamos, llega a ser elegido como el mejor por esta organización. Bueno, como pues nosotros publicamos en octubre del 2016, sale el lanzamiento del libro editado por la Universidad de La Sabana. Es un texto de 760 y algo de páginas, que desde ya me comprometo con la red a hacerles llegar de parte mía y como un obsequio una copia para que lo tengan de consulta. Esa vaina es tan pesada que no la cargué hoy, me disculpan. Y más o menos como en el mes de enero, o antecito, yo creo, como en noviembre o diciembre, me encuentro con un amigo y colega que se llama Federico Trujillo, que es un chef que también ha trabajado mucho por nuestra cocina y que vive en Medellín y que por ahí lo pueden ver ahí como artista en el canal Gourmet y todo, porque ya nosotros nos volvimos, pues, ya los cocineros ya salimos de las cocinas, pues, y ahora muchos, pues, son ya faranduleros y toda la cosa. Entonces, pero no es el caso Federico, pero me encuentro con él y le llevo el libro. O sea, pues, él me pide, bueno, tráigame el libro, porque teníamos un festival, precisamente el Festival Internacional de la Cultura, que se celebra todos los años en Boyacá, y me dice, venga, es que este libro tiene que estar en los Gourmand Cookbook. Yo no, la verdad, yo no conocía de qué se trataba. Entonces me dijo, mire, vea, esto es una organización que lidera un señor que se llama Bernard Edouard Cointreau, ¿sí? Él es
pues es un hijo humildemente de su familia, es la dueña de la casa Remy Martin y de licores Cointreau, ¿sí? Que es, pues eso es una, sí, son más o menos humildes, dueños de algunos viñedos en Francia, ¿sí? ¿Cuánto está costando una botella de Remy Martin, un coñac de esos, Dani? ¿Cuánto? 350, por eso. ¿Y la Luis, la más cara de ellos? ¿La Richie o la Luis 15? La Luis 15. 12 millones. Yo creo que yo me tomo un trago de esos y pues ya me hace daño. Yo me quedo con mi chicha, definitivamente. Esta organización acoge más o menos 200 países. 200 países de aproximadamente 22.000 publicaciones en temas gastronómicos que se hacen en todo el mundo. Y él me dice, esa vaina hay que mandarla para allá. Entonces, pues bueno, yo le dije, pues sí, miramos a ver. Yo llegué a la universidad y yo, ¿cómo mando esto? Voy a averiguar, a ver, claro, 3,5 kilos me costaban costaban como $1,000,000 hacerlos llegar hasta Francia. Yo en un comienzo dije, pues lo mando yo, no le voy a decir a nadie porque después no pasa nada y entonces queda uno ahí, entonces dije, yo no voy a manejarlo ahí como calladito y bajo perfil. Apenas me dieron la cifra dije, no, yo creo que la universidad tiene que saberlo. Entonces con la ayuda ya de la decana, despachamos el libro. También muy como en complicidad con ella, calladitos. Dije, bueno, yo no quiero que nadie sepa, nos lo vamos a hacer nosotros con la directora de internacionalización, ella y yo, mandamos la carta, la traducimos, pues la escribimos en inglés y toda la cosa, y mandamos ese libro para allá. Y de igual manera, como al mes más o menos, o 2 meses, el mismo Federico fue el que se vino a enterar, y me llamó y me dijo, oiga, pendejo, está nominado en 2 categorías. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, usted está nominado como mejor texto de academia y como mejor libro de cocina profesional. Y yo, miércoles. Entonces, bueno, eso, ahí empezó todo el proceso y ahí empezaba pues también la otra lucha, ¿no? Que era pues el viajar, porque los premios se trasladaron, el año pasado se celebraron y desde hace más o menos como un par de años se están celebrando pues aquí a la vuelta de la oreja, como dice el dicho, ¿sí? En China, y fuera de eso, ni siquiera en Beijing, sino por allá en otra ciudad más adentro que se llama Yantai, donde yo no sé si hablan siquiera chino, porque eso no se entiende nada. Entonces empezó el proceso y bueno, fue cuando viajamos y cuando pues tuvimos esa gran emoción. Yo viajé con mi esposa y viajamos con la directora de investigación de nuestra facultad. Nosotros pertenecemos a una facultad que como ya es tan grande, que es de administración, se llama Escuela, la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, y pues tuvimos esa dicha para el país. O sea, para mí realmente pues lo más importante y el mensaje es que las técnicas culinarias colombianas, o sea, no las peruanas, no las chinas, no las francesas, no las italianas, no las españolas, que respeto profundamente, son en este momento las mejores del mundo. O sea, pues miren a ver si no va a ser más complicado armar un tamal que hacer un rollo de sushi, ¿sí? Lógicamente. La única diferencia es que, como nosotros somos colombianos, pues no le demos la importancia a eso, ¿sí? Hablábamos hace un par de días con Daniel y con un chef que se llama Sumito Esteves, un chef venezolano que nos ha representado en Latinoamérica muy bien y muy... una persona muy seria y muy responsable que está trabajando con Chile ahorita en este momento con una escuela chilena. Me decía, es que si el tamal fuera japonés,
ya habría un compendio con diagramas específicos y medidas exactas y origamis completos para armarlo. Pero como el tamal es de aquí, entonces pues la cosa es así, ¿sí? Y eso es lo que nosotros teníamos que hacer, precisamente, y es lo que hizo ese libro. Ponerle profundidad a lo que nosotros hacemos. O sea, que pensemos que si bien existe una formación, no sé cuántos de ustedes serán cocineros, pero seguramente que si están vinculados con el tema de hospitalidad, de una o de otra manera, algo recibirán de instrucción en cocina y en gastronomía, que si bien pues hay un tema francés y hay un tema que se estudia, digamos, con esa rigidez y esa formalidad, no significa que lo de nosotros sea malo y que lo de ellos esté bien hecho. Es diferente y son técnicas distintas. Y sí tenemos que mirar cómo cambiamos también un poquito ese chip, o sea, cómo nosotros tratamos de interpretar lo que sucede en el mundo a través de lo de nosotros y no al revés, ¿sí? No que yo tenga que identificar una borraja colombiana porque conozco un tempura japonés, sino que yo identifique un tempura japonés porque ya sé que es una borraja colombiana, ¿sí? Y no que, o sea, y así miles de ejemplos, ¿sí? Miles de ejemplos, o sea, nosotros nos comemos un atollado y entonces habrá el que dice, ay, eso parece un risotto. Espérese un momentico, más bien será que el risotto parece un atollado. O sea, tenemos que llegar a eso. Y en sus procesos, digamos, de investigación también, mírenlos desde ahí. O sea, desde lo suyo van llegando a lo de afuera. ¿Sí? Eso es absolutamente importante. Para mí el turismo es una de las fuentes económicas más importantes que puede llegar a tener cualquier país. Muchos han salido de la olla gracias al turismo. Y eso implica que nosotros tengamos un cuento que contar. Y para poder tener ese cuento, pues hay que investigar, ¿sí? Porque pues nosotros tenemos que también documentarnos un poquito al respecto. Así que es igual de importante saber hacer una arepa de guiva boyacense como tener un contexto cultural alrededor de la arepa de guiva, ¿sí? Empezando que qué es guiva, ¿cierto? Eso de dónde viene, con qué se come, ¿sí? Y si de pronto pues ahí tenemos algún costeño por acá, pues peor, o sea, de pronto nos dice la suya, eso, o sea, sí, yo conozco la arepa de huevo, ¿cierto? Entonces, y eso tiene toda una, o sea, para que me entiendan, arepa de guiva es una arepa que se hace al horno, parece una almojábana y va rellena de cuajada y alberja molida, ¿sí? Ganó el premio a cocinas tradicionales colombianas en el 2014, si no estoy mal, con una señora que se llama doña Ernestina y que el Alzheimer me acaba de olvidar el municipio de donde vive, pero es una viejita encantadora. Entonces, detrás de eso, pues, digamos que si nosotros incorporamos o integramos las dos cosas, pues eso se vuelve una experiencia, que es lo que realmente nosotros tenemos que vivir, ¿sí? Porque hoy en día nosotros no comemos solamente para saciar el hambre, comemos para tener una verdadera experiencia alrededor de eso, y eso nos desarrolla en todo sentido. Así que ahí les dejo también, como dicen los paisas, la pulga en la oreja, para que averigüemos sobre la arepa de guiva y sobre doña Ernestina. Pues, o sea, de ahí la importancia de ustedes mismos y que ustedes van a ser los profesionales del área, ¿no? O sea, sí, yo creo que yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros, primero, somos incultos gastronómicamente hablando. O sea, yo no tengo que hacer el tamal, pero sí tengo que saber cómo se hace. O sea, eso es un compromiso, porque eso sucede, ¿sí? Con Daniel alguna vez hemos hablado de eso también, o sea, que él que vivió por allá en España, uno se encuentra
el campesino más sencillo del pueblo más alejado del país, y el tipo le habla a uno con un arraigo y un conocimiento sobre su cocina que es impresionante. Y a mí me da mucho miedo lo que Mauricio dice, porque es que hoy en día se están construyendo unas rutas y terminan esas rutas dándole un sanduchito de jamón y queso, o un croissant, o un palito de queso, o sea, como que pierden el rumbo, porque la gente no investiga, porque no tenemos documentación al respecto, ¿sí? Entonces se va uno a hacer la ruta de deportes extremos en Chicamocha y termina pues comiendo hamburguesa por la noche en cualquier chuzo en San Gil, pero es que los mismos que construyeron eso no tenían ni idea que había una señora a 15 minutos en una población en Páramo que tenía un restaurante que se llamaba La Rancha y que se llama Doña Teresa y que hace la mejor carne oreada que se pueda uno comer y que pueden tomar chicha, ¿sí? Para no tener que tomar uno Luis XV de esos precios, ¿sí? Ese es el problema, o sea, que no investigamos, o sea, nosotros no nos documentamos, no investigamos, no averiguamos, comemos entero, salimos del paso. Y eso no solamente sucede, Mauro, en el tema de todos estos operadores turísticos, digámoslo de cierta manera, sino también en el tema periodístico, por ejemplo. O sea, los medios de comunicación llaman al mismo pendejo siempre para preguntarle de todo. Y entonces terminan visibilizando al que no tienen que visibilizar. Y lo peor es que ese mismo pendejo termina contestando todo, ¿sí? A mí me llegó a pasar en un momento donde me cogió por su cuenta una periodista de Caracol y ella ya quería que cada 8 días yo le hablara hasta de ginecología. O sea, no, señora, yo no soy experto en todo. O sea, yo soy experto en esto y le puedo decir de esto, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Lo importante no es saber, sino lo importante es saber quién sabe, por lo menos. O sea, hay que investigar, hay que buscar fuentes. Ahí hay muchos platos que son bien interesantes. ¿Qué hago yo, básicamente? Que si lo vemos desde un punto de vista muy purista, ¿sí? O ancestral, porque pues hay quienes defienden el tema desde ese ámbito, ¿no? Es que esto se hace así y esto no se puede tocar, ¿sí? Entonces, si el casabe se hace en un canasto X, pues no se puede hacer en otra cosa que no sea eso. Yo lo que hago es meterme con ellos de cierta manera y buscar efectivamente, y ahí me sirve toda esa formación de cocinero, digamos desde ámbitos foráneos o extranjeros, para buscar la especificidad y el paso a paso de cada uno de esos elementos, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de mirar dónde recupero yo elementos técnicos de temperaturas, de digamos de texturas, por decir algo, la arepa de huevo. Entonces yo me voy para el Uruaco con las señoras que hacen arepa de huevo allá, ¿sí? Y entonces yo le digo a la señora, bueno, ¿y esa masa cuánto tiempo se cocina o cómo se cocina? Entonces ella me dice, pues ajá, eso se cocina así, ¿cierto? Ajá, así, ¿sí? Hasta cuando ya esté, ¿sí? Que yo, digamos, de ahí he retomado mucho algunas frases, ¿no? Entonces a mí en clase me preguntan, chef, ¿y eso cuánto dura? Yo, pues dura hasta que se acabe, mijo, porque, ¿sí? Pues eso, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo se demora? Pues se demora hasta que esté, ¿sí? Ellas responden de esa manera, ¿sí? Y yo le digo, y el aceite tiene que estar muy caliente, tiene que estar frío. ¿A qué temperatura debe estar el aceite? Pues tiene que estar ahí, caliente, ¿sí? Si ya los tienen además sobre unas brasas de carbón. Entonces, ahí empieza uno a meter un poquito la mano y decir, bueno, muestre a ver, déjeme tocar. Y después hay que empezar a hacer un trabajo de prueba y error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la arepa de huevo, me doy cuenta que el maíz
tiene tres puntos de cocción distintos. Entonces, si yo tengo maíz trillado y quiero hacerlo para masas de fritura y arepa de huevo, tengo que dejarlo duro. No lo puedo cocinar bien. Si lo quiero para arepas, ya lo dejo más blandito, porque si no la arepa me queda reseca, no me queda cremosa. Y si yo ya lo quiero para mazamorras o petos, tengo que dejarlo ya casi que se deshaga, ¿sí? Entonces ahí empieza un detalle claro en la arepa de huevo. Después me doy cuenta que si el aceite está muy frío, la arepa no sopla. Y yo, pues allá lógicamente por el ojo de buen cubero y de la misma experiencia que uno tiene, pues se da cuenta que ese aceite está como humeando, o sea que si está humeando, pues debe estar por encima de los 190 grados. Entonces empieza uno a dilucidar y a interpretar todos esos gestos étnicos para convertirlos en técnicas. Y entonces me doy cuenta que la arepa de huevo tiene dos temperaturas. Una a 200 grados centígrados para que sople el cascarón y otra en la que se cocina más o menos a unos 170 grados centígrados para cocinar el huevo, porque si lo cocino a los mismos 200 se revienta el huevo y queda todo el huevo ahí todo soplado por fuera, ¿sí? Pero espérese, es que, pero si yo no he visto la primera negra que coja y meta termómetro allá, claro, lógico. O sea, esencialmente ellos ya lo tienen en sus manos, como dice el profe, ¿sí? Pero nosotros lo tenemos que comunicar, porque si nosotros se lo podemos comunicar no solamente a un colombiano, sino a cualquier persona para que lo pueda hacer, pues nuestra cocina se va a exportar. Y esencialmente nosotros, para poder hacer turismo, pues tenemos que exportarla, o sea, necesitamos que se conozca, ¿sí? Es más, a mí me parece fabuloso que haya lechona enlatada, eso nos permite que conozcan nuestros productos por fuera, ¿sí? Que podamos hacernos conocer hacia afuera, ¿sí? Entonces, así toca interpretar, ¿sí? Cuando uno va y hace casabe en el Amazonas, ¿a dónde he llegado? Por ejemplo, yo acá, he llegado a hacer casabe de queso a través de almidón agrio de yuca, del mismo pan de bono, logrando un resultado muy similar, o en vez de todo ese proceso, digamos, de rallar, exprimir, bueno, fermentar, porque es yuca brava, pues si nosotros la estamos haciendo con yuca dulce, básicamente licuamos, dejamos que decante, botamos todo el exceso y rescatamos almidones por un lado, y por el otro lado del exprimido rescatamos también para ese casabe. O sea, y eso cuando uno ya lo ve a nivel nacional, puede uno hacer el link hacia lo que son las masas de añejo de Nariño y del Cauca, por ejemplo, ¿sí? Que tú que nos hablabas ahorita, por ahí creo que oí un plato de por allá de Nariño, ¿cierto? La juanesca, exactamente. Y el cayeye, que ese sí todavía lo comemos en Caribe, ¿cierto? El cayeye. ¿Te referías a ese cayeye? El cayeye de Fundación. Sí. Y el verde de Galápagos de Bolívar. ¿El cayeye saben de qué le están hablando ustedes o no? ¿Sí saben qué es? Sí. Para boyacos como nosotros, ¿qué sería esa vaina? El cayeye es un pisao, y eso también me lleva a otra cosa bien interesante. Es un pisao de banano verde o de guineo. Sí, el banano verde, para nosotros banano verde, para ellos es guineo, ¿sí? Y que se acompaña con suero. Y hay otro más rico todavía, que es con plátano maduro y berenjenas, que es la boronía, por ejemplo, ¿sí? Pero y miren cómo, que yo estoy diciendo pisao, yo no estoy diciendo puré. Ojo, lenguaje gastronómico propio. Tenemos más de 10 nombres distintos para decir lo mismo. Puré, pues, es un nombre internacional que se ha venido incorporando ahí. Pero nosotros podríamos llamar nuestros pisados cayeyes, boronías, machacaos, potecas. O sea, infinidad de nombres al respecto para tener que terminar poniéndole puré a eso. Yo creo que el colombiano promedio la tiene apropiada. El problema son con nuestras grandes élites.
esos son los que niegan la raza. Todavía se creen, pasa lo mismo que pasaba en la época de la colonia, donde los criollos negaban que eran americanos y se creían españoles. Lo que nosotros tenemos, de acuerdo a tu pregunta, vuelvo y otra vez insisto, tenemos es que, primero, reconocernos, generar identidad y recuperar nuestra autoestima gastronómica. Que pensemos que celebrar un matrimonio con una lechona y un tamal no es para nada ordinario. Que comernos un sancocho con una copa de vino aguanta sin ningún problema. Que lo único ordinario puede ser el vino. O sea, eso sí, no hay nada que hacer. Que dejemos de pensar que lo nuestro es malo. Eso es absolutamente claro. Que nos sintamos orgullosos de eso. O sea, así como ya hemos logrado, pues, digamos, sentirnos orgullosos a través de una selección de fútbol o a través de un vallenato, ¿sí? Que ya se volvió, digamos, ya superó fronteras. Es el momento en que nosotros también, a través de nuestra gastronomía y de nuestros lugares, nos sintamos orgullosos. Miren, por ejemplo, y sin hablar de gastronomía, nosotros tenemos una isla que es la isla más densamente poblada del mundo y que queda, ese es corregimiento de Cartagena de Indias, que se llama Santa Cruz del Islote, que queda ahí en los, pues ahí en, eso pertenece creo que a las islas de San Bernardo. ¿Sí sabían o no? ¿Sí la habían escuchado? Entonces uno va allá y puede tomarlo desde dos puntos de vista, o eso es espantoso o es diferente. Pero eso es una experiencia increíble, o sea, turísticamente es una experiencia. Cuando yo tengo que mirar que una calle mide menos de un metro y que yo para pasar de una calle a otra tengo que entrar por la sala de una casa para llegar a la otra, eso es una cosa que no se ve sino acá, ¿sí? Entonces yo puedo pensar que eso es feo y que cómo se le ocurre que yo voy a llevar gente extranjera para allá, o puedo pensar que eso es maravilloso. Al lado queda una isla paradisiaca que se llama Titipán, donde yo puedo tener el agua hasta acá y me veo los pies de lo blanca que es. Donde me puedo comer la langosta más fresca que me haya comido yo en mi vida, cocinada con agua de mar. No sé si con un poquito de chichí, porque el agua de mar la sacaban ahí de la orilla, pero... Pero mírenlo, ¿cómo nosotros tenemos que verlo? ¿O es que es malo? ¿Malo respecto a qué? Es diferente, pero es nuestro, ¿sí? Los peruanos le han sacado provecho a la cocina china de la manera más impresionante de este mundo, pues, o sea, mejor dicho, las chifas peruanas y la mejor cocina china de América. ¿Ustedes sabían que tienen la mejor cocina árabe de América? Donde además forma parte de nuestra cuatrietnia, o sea, ya llevamos más de un siglo con todas las migraciones que hubo hacia nuestra región Caribe, y donde en Barranquilla, como decía Juan Gozaín, ¿se acuerdan de este periodista Juan Gozaín? Él decía, yo soy hijo ilegítimo entre una caribañola y un kibe, o sea, no se sabe qué es qué, ¿sí? Miren todo ese mestizaje que hay allí y cómo se pueden valorar todos esos recursos. Lo que pasa es que nos tenemos que reconocer y sentirnos orgullosos de eso.